Bien, nuevas pruebas, como decía la placa exactamente, sí. Se han encontrado elementos en el propio departamento, escúcheme, pero lo encontraron ahora, qué sé yo, lo han procesado, lo han, han concluido que en ese departamento había sangre y semen. Sí, cuando Sáenz Valiente había dicho no hubo ningún tipo de actividad sexual. Recuerden que esa madrugada él estuvo con cuatro mujeres en el departamento. Una de ellas era Emily y él había asegurado que nadie había tenido sexo. Sí. Había admitido que él había consumido drogas, pero sí. Había asegurado que no le había dado drogas a absolutamente nadie y que no había habido violencia, más que porque una supuesta reacción no, claro, dice, de Emily. Tomé yo porque sabía que si hubiese dado, ofrecido, era un delito. Bueno, de hecho, vamos a llegar hasta ese punto. Sí. Pero lo que quiero decir, ¿se acuerdan cuando planteamos el caso? ¿Qué cosa tan extraña? Un tipo que a las 5, a 4, 5, 6 de la mañana reúne chicas muy bonitas, muy atractivas, qué sé yo, como final de una noche, simplemente para que estén en su casa y conversen de bueyes perdidos, qué cosa más extraña, ¿no? Bueno, el asunto es que siempre las cuestiones se encaminan a lo que es común, notorio, clásico. En esa casa se encontró signos de actividad sexual, cosa que este hombre había negado. Pero además de actividad sexual, ya le vamos a decir dónde se encontraron esos restos de semen, se encontró sangre, y estamos hablando de una mujer que desnuda cae o no, por un balcón interno, completamente desnuda, insisto, y encontramos antes, primero, gritos de esa mujer, que se escucharon por el teléfono donde se pedía auxilio, auxilio 911, gritos destemplados de esa mujer, y ahora se encuentra sangre. Así pero es. Sangre en lugares particulares. Dale, sí, Rolo. Richard, la sala sexta de la Cámara del Crimen esta semana decidió procesarlo a Sáenz Valiente por principalmente tres delitos muy graves. El primero, suministro gratuito de drogas. Lo que dijeron los camaristas es, antes de que llegaran las chicas, Sáenz Valiente se escribió con un dealer para comprarle cocaína y la llamada cocaína rosa, Tusi. Después le escribió a al menos una de las mujeres diciéndole, vení que tengo cocaína y tengo Tusi. Sí. Lo que dicen los jueces es, él lo utilizó esto como un anzuelo para que las víctimas fueran al lugar. Él les daba las drogas. Acá hay un suministro de drogas. Un delito que se castiga con hasta 12 años de cárcel. Dicen también los camaristas, hay en este caso una facilitación del lugar para el consumo de esas drogas. Él puso la casa para que se drogaran. Él asegura que no le dio droga a nadie, que solo tomó él, esa es su línea de defensa. Que no vio que hicieron los demás, que eran todos adultos. Los jueces de la sala sexta de la Cámara del Crimen dicen no. Él facilitó el lugar y facilitó las drogas. También la facilitación del lugar se castiga con hasta 12 años de cárcel. Y además, dicen los camaristas, él con esta situación creó las condiciones para que Emily terminara muriendo. Él fue imprudente, él se tuvo que haber dado cuenta que Emily no podía discernir lo que estaba haciendo, debió haber sacado las drogas, debió haber frenado el consumo de drogas de Emily y no lo hizo. La puso en riesgo, con lo cual también debe ser procesado por homicidio culposo. Culposo, ¿eh? ¿Sí? Culposo. Accidental, por negligencia sería. O imprudencia. Le dan, por crear esta situación, sos un imprudente. Claro, le pone una tobillera electrónica a este hombre, a Sáenz Valiente, no lo detienen. Ahora le vamos a preguntar al querellante, al doctor Ignacio Trimarco, por qué ocurre esto. Y señalan en su fallo los camaristas un dato que habíamos mencionado acá en Cámara del Crimen. Que la escena del hecho no fue preservada, que lo dejaron a Sáenz Valiente que estuviera al menos 2 horas y media con su teléfono celular adentro del departamento, mientras llegaba la policía, mientras llegaban los peritos, que él habló con sus abogados, o sea, pudo haber cambiado lo todo que quisiera. Él después es detenido, pero las puertas de su departamento no fueron fajadas en su totalidad. Había 4 puertas que estaban totalmente accesibles y de hecho, dicen los camaristas, allegados a Sáenz Valiente entraron a la casa, salieron de la casa, se habrían llevado pruebas. Pese a todo esto, se encontraron elementos de prueba que son muy comprometedores, que los jueces de la Cámara no tuvieron en cuenta en este procesamiento. Con lo cual la situación de Sáenz Valiente se puede agravar todavía más. Los descubrimientos de sangre y semen pasó después
de este procesamiento. Sería interesante saber si esas irregularidades que hubo al dejar hacer a esta persona por su nombre, por su renombre, por lo que fuese, va a tener algún tipo de sanción. Sería interesante. Sí, o somos todos iguales o no. ¿Se encontró? Bueno, sabemos que no, pero bueno, por lo menos por la galería deberían hacer algo con aquello que le permitieron a Cés Valiente tener tanto tiempo para, qué sé yo, hacer todo o no hacer nada, pero ese tiempo no lo tuvo que haber tenido. Claramente, ¿aclaro? Richard. ¿Qué se encontró en el departamento de Cés Valiente? Una serie de muestras que dieron positivo de sangre y de semen. 25 muestras dieron positivo. 6 de ellas eran de sangre. Se encontró sangre en un preservativo, se encontró sangre en sábanas y se encontró sangre en una funda de almohada y, lo más importante, se encontró sangre en el corset fucsia que tenía puesto esa noche Emily Rodríguez. Ella cae al vacío desnuda. El corset con sangre, sabemos ahora, quedó en el departamento, quedó en la habitación de Cés Valiente. Ojo, porque entonces sí hubo alguna situación violenta, se puede pensar. Sí, me hace pensar otra vez, ¿no? Con tantas lesiones de un cuerpo que cae de semejante altura, si están bien descritas todas las lesiones vitales y post-mortem. Eso me hace poner en duda todo. Al tener sangre, nada menos que en el top. Claro. Entonces me dice, bueno, en otro lado. Lo que tenía puesto ella. Pero donde tenía, lo tenía colocado, ella cae desnuda. Bueno, en fin. También encontraron semen. Cuando Cés Valiente dijo, sí, no hubo sexo esa noche, no hubo ninguna situación sexual. En 19 muestras se encontró semen. Se encontró en preservativos 8 muestras, por adentro y por afuera de los preservativos y de sus envoltorios. Se encontró semen en un acolchado beige, se encontró semen en un acolchado azul, se encontró semen en una sábana color bordeaux, se encontró semen en una funda de almohada, se encontró semen en un hisopo y se encontró semen en una toalla. Bueno. La defensa dice, bueno, no se sabe de cuándo es, quizás era de un momento sí, pero es muy sucio previo. Este muchacho, qué sé yo. Por ahí había cosas tiradas con semen y con sangre y no tenía nada que ver. Se va a hacer ADN sobre todo esto, Richard, y de ahí se verá cómo se sigue con esta prueba, que es nueva, que es posterior al procesamiento de Cés Valiente. Sí, estamos en comunicación con quien lleva la querella, en este caso, es decir, que representa los intereses de quien en vida fuera Emily Rodríguez, ¿no es así? Así es, está el doctor Ignacio Trimarco en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, doctor Trimarco? Le queríamos empezar preguntando y agradeciendo su amabilidad, por supuesto, por las pruebas que todavía están pendientes. Yo tengo una en la cabeza que me ha quedado fijada, que es la que se está realizando, o usted nos contará ahora, sobre unas jeringas que aparecieron en la casa de Cés Valiente, porque todos recordamos que en una grabación se la escucha gritando a Emily, me pincharon. Se encuentran jeringas, una tiene líquido. ¿Qué se sabe de esto, doctor? Rolando, Ricardo, buenas tardes. Efectivamente, a ver, está pendiente todavía el resultado, que si bien ya tenemos un adelanto, creo que cuando ese adelanto se ha incorporado a la causa, va a terminar de corroborar la hipótesis que viene planteando esta querella desde el inicio número uno, y que también la Cámara así también lo dispuso, que la calificación que nosotros planteamos por ahora todavía no puede acreditarse, y por eso es que se espera el resultado de esta pericia de la jeringa, del contenido de la jeringa, y a su vez de una parábola de caída respecto del dónde cae el cuerpo, porque el cuerpo cae prácticamente en forma paralela a la pared. Eso indicaría a todas luces que ella fue arrojada, que fue empujada y que no es que voluntariamente saltó por la ventana. Pero a ver, no se puede tapar el sol con las manos, por mucho esfuerzo que se haga. Se dijo que no se compró drogas y que no las facilitaron y logramos recuperar los chats donde compraba y ofrecía la droga a las chicas. Se dijo que no había sexo y encontramos una chica desnuda, un hombre en boxer, 19 muestras de semen y de sangre. Y también se dijo que no se la empujó y creo que con esta prueba vamos a terminar de determinarlo. La sala sexta ha hecho una gran labor y también, como usted decía previamente, indicó todas las falencias que hubo en el procedimiento, en el cual no se resguardaron en debida forma los teléfonos celulares, los elementos del lugar y muchas otras cosas.
pero creo que la semana que viene va a ser determinante y creo que puede esto derivar en nuevas imputaciones muy graves al terminar de corroborar la hipótesis que venimos planteando desde el día número uno. ¿Cuál es la hipótesis con la jeringa, doctor? Ya sé que no nos puede adelantar qué va a decir el laboratorio, pero ¿qué hipótesis tienen, al menos? ¿Qué pudo haber habido en esa jeringa? Nuestra hipótesis es que en esa jeringa hay un estupefaciente que se le suministró a Emily para abusar sexualmente de ella, que ante su negativa, ella comenzó a los gritos, comenzó a pedir ayuda, y es por eso que termina siendo arrojada desde el sexto piso. Es decir, que las mujeres que estaban allí, había una más, si mal no recuerdo, en ese momento, no hizo nada para ayudarla. No habría hecho nada. Sin lugar a dudas, no hizo nada. Y de hecho, es más, cuando se escucha el audio que Emily grita, me pincharon, sí. En ese audio se interpreta que Sáenz Valiente está con una mano hablando por teléfono con el 911, con la otra estaría sosteniendo, agarrando a Emily, y en ese momento es que Emily grita, me pincharon. Bien, eso podría hacernos interpretar que quien pinchó a Emily era la otra mujer que se encontraba en el lugar de los hechos. Ahora, esta mujer que se llama Juliana, que también es de nacionalidad brasileña y que estaba en el momento del crimen, en un primer momento, doctor, según dice el fallo de la Cámara, estuvo detenida. O sea, la tuvieron detenida en el departamento de donde había caído Emily durante unas horas y después se la libera y se la convierte en testigo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pudo reconstruir usted? Sí, la verdad que es una situación muy extraña, porque nosotros lo planteamos del siguiente modo. Si efectivamente le creemos a Juliana y que ella no tuvo nada que ver y que su versión es real, la justicia también debería haberle creído a Sáenz Valiente y no estar hoy procesado por todos estos delitos. Entonces, creo que estas eran las tres personas que estaban en el momento del hecho, bien, una de ellas Emily, y que sin lugar a dudas acá hay muchas cosas que intentan ser ocultadas, pero gracias al trabajo de la investigación de a poco las vamos conociendo. Tenemos la testigo del tercer piso que la ve a Emily segundos antes de caer pidiendo auxilio, pidiendo por favor que llamen a la policía, y un hombre detrás de ella canoso forcejeando. La mujer va a tomar el teléfono y cuando vuelve la ve a Emily caer. Entonces, a ver, son pluralidad de hechos y de circunstancias que a medida que va avanzando la investigación se van acreditando. Y por eso decía, la Cámara fue muy justa, porque la Cámara, ¿qué hizo? Dijo, juzguemos lo que tenemos hasta acá. ¿Hasta acá qué tenemos realmente probado? Tenemos realmente probado que Sáenz Valiente compró droga, que se la facilitó, que facilitó el lugar y que a lo sumo el suministro de esas drogas le ocasionó a Emily que haya caído, si no se pudo todavía el dolo de tirarla, que por lo menos esa droga le haya ocasionado la muerte. Y dice la Cámara que se realicen estas nuevas pericias, bien, para terminar de corroborar esta hipótesis. Respecto del ataque sexual, creo que con este nuevo peritaje que acredita la existencia de semen y sangre, creo que va ya a estar corroborado. Nosotros vamos a solicitar una pericia de ADN respecto de la sangre que tiene el top de Emily, porque esto acreditaría, como bien decías vos, Ricardo, antes, es que efectivamente Emily estaba lesionada antes de caer. Entonces, de ese modo se demuestra que hubo sexo, que hubo una situación violenta y que luego de ello a Emily es arrojada al vacío. Si hubo relación sexual, teniendo en cuenta lo que determinó la autopsia. La autopsia dice que no tenía signos de violación. Me parece a mí, usted me va a corregir, lesiones, ni genitales ni paragenitales. Bueno, si después se encuentra semen, sangre y todo lo que ya hemos dicho, pudo haber habido una quiebre de su voluntad, un avasallamiento de su voluntad de otra manera. Exactamente, a ver, eso, justamente la diferencia que haces vos es muy ajustada. Puede existir una relación que en principio sea consentida, pero que en un momento ese consentimiento dejó de existir por alguna circunstancia que haya sucedido. Y es en base a eso que ella empieza a pedir auxilio, a gritar y que se desenvuelven los hechos de este modo. Pero a ver, yo digo siempre, la verdad es simple, la verdad es lineal, la verdad es fácil.
cuando hay tantas mentiras, cuando hay tantas cosas ocultas y que es el trabajo de la fiscalía, de esta querella, de investigar y lograr ir recabando los elementos, es que evidentemente hay algo más. A partir de este procesamiento, tenemos la posibilidad ahora de desarrollar una investigación y que la causa se eleve a juicio oral y que sea en juicio oral donde logremos nosotros probar esta hipótesis del ataque sexual previo y que el homicidio ocurrió justamente para ocultar eso, porque lamentablemente es más fácil defenderse de una persona muerta que de una persona viva. Doctor. Lamentablemente a Sáenz Valiente le tomó 10 días recuperar su libertad cuando la chica no pudo contar lo que realmente sufrió. Muchas gracias, doctor Trimarco, sí, por claro. La comunicación, por supuesto. Y con esto cerramos, me parece, el caso de Emily, pero Miguel Paradiso estuvo dibujando. Sí, vamos a ver lo que ha dibujado Miguel. Bueno, estaba terminándolo. Bueno. Ah, bueno. Acá lo tenés. Este caso, justamente, el de Emily Rodríguez. Exacto. Y esta circunstancia que se está tratando de dilucidar de si se cayó o la tiraron en el departamento de Sáenz Valiente. Fíjate los detalles, Sáenz Valiente hablando por teléfono celular, Emily completamente desnuda y la presencia de esta tercera persona, de Juliana. Sí, 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 que es una tercera persona. Nos decía recién el doctor Trimarco, ¿es testigo o debería ser imputada? Bueno, una de las dudas que hay. Miguel Paradiso siempre nos muestra obviamente lo que no podemos ver. Exacto. Muchas gracias.